Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de inferencia estadística. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre esperanza condicional. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver un resultado importante, que es el teorema de Rao-Blackwell. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo y en qué circunstancias aplicar el resultado, ¿no? Entonces, es un poco lo que vamos a estar trabajando hoy, finalizando esta semana. Y pues nada, vámonos al pizarrón. Nos habíamos quedado aquí ayer, la sesión anterior. Esta es la definición de esperanza condicional, donde es aquí G elegante, o G garigoleada es una sigma álgebra, ¿no? Generada por por una variable aleatoria y, ¿no? Que digamos no es la generalidad, pero es el caso que nos va a interesar a nosotros. Ok. Pues vamos a ver algunas propiedades de la esperanza condicional y de esta sigma álgebra G elegante, ¿no? Entonces, primero van a hacer varias cosas, ¿no? La esperanza condicional. Es única, casi seguramente, o casi siempre, ¿no? ¿No? Que se parece a cuando estamos estudiando medidas y tenemos propiedades que se cumplen casi donde sea, ¿no? Entonces, pues es una propiedad probabilista. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si tenemos una variable aleatoria, ¿no? Si existe una variable aleatoria W, que cumple la definición de esperanza condicional, vamos a decir que W es igual a la esperanza condicional casi siempre si la probabilidad de que W sea igual a la esperanza condicional pues es 1, ¿no? Entonces es lo que significa. Ok. La segunda es que la esperanza condicional es lineal. Es decir, que se porta bien con las combinaciones lineales de
variables aleatorias, ¿no? Entonces, si aplicamos, si hacemos la esperanza condicional de AX más Y, dado alguna G elegante, esto es A por la esperanza condicional de X dado G más la esperanza condicional de la Y dado G. Tiene una condición de monotonía. La esperanza condicional es monótona creciente, ¿no? Entonces, si tenemos las variables aleatorias ordenadas de esta forma, con esperanza finita, entonces la esperanza condicional de la X es más chiquita que la de la Y. Ok. Otra propiedad es que si nuestra variable aleatoria es G medible, entonces la esperanza condicional de la variable aleatoria esta pues es igual a sí misma. Si X es independiente de la G, entonces la esperanza condicional es simplemente la esperanza. Si la variable Y es G medible y acotada, entonces la esperanza X, Y dado G es igual a Y por la esperanza de X dado G, ¿no? Si tenemos dos subsigma álgebras Gs, uno que es su conjunto de la G sub 2, entonces la esperanza de este evento, de esta variable aleatoria, condicionada a G2, es igual a la esperanza de la condicional de X en G2 condicionada por G1 y esto es la condicionada de G1. Ahora, si tenemos una variable aleatoria Y, y W un punto en el espacio muestral, y suponemos
que en W es una Y minúscula. Entonces, la esperanza de X dado Y igual a Y es la esperanza condicional de X dado Y. Esta es una variable aleatoria aplicada a W. Ahora, tuk 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 tuk. Si tenemos una variable aleatoria discreta, entonces, con valores naturales, ¿no? Entonces, la condicionada, la esperanza condicional de X dado Y también es discreta. Y la esperanza de X dado Y en algún W es la esperanza de X dado Y igual a 0 si Y es igual a 0. La esperanza de X dado que Y es igual a 1, si Y es igual a 1, etcétera, ¿no? Y esta de aquí la podemos reescribir como X dado Y igual a alguna Y es igual a la indicadora cuando Y en el conjunto de las Y es igual a Y aplicado en el omega, ¿no? Si el omega está en este conjunto, es decir, si corresponde, entonces ya tenemos la esperanza, ¿no? Ok. Ahora, vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver el teorema de Rao-Blackwell. Entonces vamos a tomar X, una variable aleatoria con esperanza finita. Una variable aleatoria con esperanza finita. Y Y, una Bernoulli con parámetro teta. La esperanza condicional de X dado Y es, dado como la Y es una Bernoulli, entonces basta poner la X cuando Y es 0, y esto por la indicadora en Y igual a 0, más la esperanza cuando Y vale 1, la indicadora Y igual a 1. Ahora, la probabilidad de que W sea la condicional cuando Y es igual a 0 pues es 1 menos teta,
y la probabilidad de que W sea igual a E en X dado Y igual a 1 es teta, ¿no? Y esto de aquí pues es la distribución, la función de distribución de W igual a E en X dado Y, ¿no? Entonces, la esperanza condicional es una variable aleatoria W que tiene esta distribución de acá. Ok. Ahora sí vamos al teorema de Rao-Blackwell. Ok, entonces vamos a tomar un estimador insesgado para una función parametral unidimensional. Unidimensional tau de teta. Y a ver, sean T un estimador insesgado y U una estadística suficiente. Una estadística suficiente para el parámetro teta. Entonces, la variable aleatoria e de t dado u es una estadística que es función de U y cumple uno la esperanza de T dado U es insesgado para tau de teta. Y 2, la varianza de E de T dado U es menor o igual que la varianza de T. Y aquí la varianza de E de dado U es igual que la varianza de T, si solo si T es la esperanza condicional de T dado U, casi siempre. Ok. O casi seguramente, ¿no? Entonces, ¿cómo va la prueba? Entonces, vamos pasito por pasito. Pero vemos primero qué es, o veamos, convenzámonos de que la esperanza condicional es una estadística, ¿no? Entonces, para cada valor U de U tenemos la esperanza condicional de T, dado que U vale U, es la esperanza de T en la muestra
X1 hasta XN, dado que U es igual a U. Y esto es la integral sobre todo Rn de TXN FXN dado U igual a U de XN. Ahora, este de aquí, la T es una estadística, entonces no depende de teta. Ahora, este de aquí tampoco depende de teta, ¿por qué? Porque habíamos pedido que U fuera suficiente, ¿no? Entonces, como este es estadística, y este es suficiente, entonces todo esto de acá no depende de teta, y por lo tanto, la esperanza condicional de U de T dado U no depende de teta y por tanto es una estadística. Okay. Ahora, vamos a ver que esta estadística es función de U. ¿Mm? Entonces, vamos a considerar XN y YN valores de la muestra. Aleatoria con cuando les aplicamos la U. Se queda igual, ¿no? Ahora, ¿cómo habíamos escrito esta? Es esta de acá, ¿no? Para algún valor de U. Y ahí tenemos varios valores de U, ¿no? Y esta es esta de acá. Tenemos esta integral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que cuando U es igual a UXN, pues esta es la misma cosa que pedirle a T condicionado a que U valga U de YN, ¿no? Porque estos dos son la misma cháchara. Y ya, ¿no? Con eso probamos que E es función de U. Que, perdón, E en T dado U es función de U. Ok. Entonces ahora hay que probar que es insesgado y que la varianza es por término.
Ahora, ya sabemos que T es insesgado, ¿no? Entonces, si sacamos la esperanza de esta variable aleatoria, esta es la esperanza de T, y como T es insesgado, esto es tau de teta. Entonces, como eso pasa, tenemos que, bueno, aquí queríamos probar que este de aquí es insesgado. Y en efecto, ya basta. Basta acordarse que la T era insesgada. P de T dado U es insesgado. Ok. Ahora vamos a ver que la varianza se porta bien. Casi donde sea. Digo, casi seguramente o casi siempre, ¿no? Entonces vamos a ver que la varianza de la condicional es más chica que la varianza de la T. Casi seguramente. Ok. Entonces, la varianza de la T es la esperanza de T menos tau de teta cuadrito. Y esto es la esperanza de T menos la esperanza de T dado U condicional más la esperanza de T dado U menos tau teta, ¿no? Más metimos un cero ahí tramposo. Entonces, cuando tomemos el cuadrado, ¿qué va a pasar con ese cero tramposo? Vamos a tener la esperanza de T menos la condicional, la condicionada cuadrito, más la esperanza de T dado U menos tau de teta cuadrito más 2 por la esperanza de T menos la esperanza de T por la esperanza de T menos tau de teta. Y esto, pues esto se va a ir a ver al mago, toda esta parte de acá, y entonces tenemos que esto es la esperanza de T menos E T dado U cuadrito más la esperanza de T dado U menos tau de teta cuadrito. Esto de aquí es más grande que la esperanza de T dado U menos tau teta cuadrito, que no es otra cosa que la varianza de la condicionada. Ok. ¿No?
Entonces ahí tenemos como la primera parte. ¿Y qué pasa? Bueno, y esto es casi seguramente, ¿no? Y finalmente la varianza de t va a ser igual a la condicionada. ¿Cuándo? A ver, según tenemos esto, varianza de t igual a esta doña de acá, ¿no? Entonces esta de aquí se tiene que anular, ¿no? Entonces sí, solo sí. La esperanza de t menos la condicional condicionada se anula. Y esto sí, solo si t es igual a la condicionada. Esto porque la esperanza de una variable no negativa es cero. Sí, solo si la variable es cero, casi seguramente, ¿no? Ok, entonces ya con eso terminamos la demostración del teorema de Rao-Blackwell. Vamos a ver un par de ejemplitos y yo creo que con eso cerramos bien esta semana. Entonces, ejemplo 2. Vamos a tomar una muestra aleatoria de una variable que se distribuye como una Bernoulli, parámetro teta. Y vamos a, queremos ver que t igual a xn es un estimador insesgado para el parámetro de la Bernoulli. Ok. En efecto, sabemos que U igual a la suma de las X's y es suficiente para teta, ¿no? Entonces, lo que nos dice Rao-Blackwell es calcula la esperanza condicional. Entonces, calculemos la esperanza condicional de t dado u. Entonces, tomemos u, un valor para u mayúscula, y como t es una Bernoulli, tenemos que la esperanza t dado u igual a u es p, la prueba de que t sea igual a 1, dado que u es igual a u, más esto por 1, ¿no? Más 0 por la prueba de que t sea igual a 0, dado que u es u. Esto se va a ver al mago, y lo que tenemos es la prueba de que
la x1 sea igual a 1, dado que la suma de las x's, xn sea igual a 1, dado que las x's son igual a u, suman u. Y esto lo vamos a escribir como el siguiente cociente. La prueba de que x 1 valga 1 por la prueba de que la suma del resto sea igual a u menos 1 sobre la prueba de que la suma sea u. Nada más reescribimos la condicional. Y esa condicional la reescribimos como teta por las combinaciones de n menos 1 en u menos 1 por teta u menos 1 por 1 menos teta a la n menos 1. Perdón, menos 1. Por n menos 2, etcétera, hasta u menos 1. Y este abajo es las combinaciones de n en u. Teta a la u, 1 menos teta a la n menos u. Que no es otra cosa que las combinaciones de n menos 1 en u menos 1 sobre las combinaciones de n en u, que en corto es 1 sobre n por u. ¿Y quién es este? Esta era la suma, ¿no? Entonces esto es 1 sobre n, la suma de las x's, que no es otra cosa que la media muestral, ¿no? Y la varianza de la esperanza condicional de t dado u es 1 sobre n teta por 1 menos teta, que es menor o igual que teta por 1 menos teta, que es la varianza de la t, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el resultado, ¿no? Entonces el ejemplo 3 vamos a tomar una normal. Y vamos a suponer que la sigma cuadrada es conocida. La mu, la media, es desconocida, pero la varianza es conocida, ¿no? Entonces nomás es estamos jugando con un solo parámetro. Ok. Y sabemos que... queremos ver que t igual a x1 es insesgado para teta. Para teta. ¿Qué sabemos? Que la media muestral es suficiente para teta. Entonces aplicamos una forma del teorema de Rao-Blackwell, ¿no? Entonces esto para cualquier t valor de t y u valor
D-U F T dado U. De T dado U minúsculas es F T dado U T U sobre F nu de U. Y esto es F en X1 por la suma de las XSIS sobre N en TU. Sobre F de U. Esto es igual a la F X1 por la suma de las XSIS en T, y esta N va a entrar como factor de la U sobre F1. Y esto es lo mismo que la F en X1, la suma de las XSIS, T en U menos T sobre F en U. Y esto lo podemos escribir como F X1 de T, F X2 más bla N U menos T sobre F U T U. No todas estas Fs son normales. Y entonces lo que tenemos es que esto implica que la esperanza condicional de T, dado que U es igual a U, es la media muestral otra vez, y por lo tanto la esperanza de T dado U es la media muestral. Igual, ¿no? Podemos ver la varianza. ¿Qué pasa? La varianza de la E de T dado U es sigma cuadrada sobre n, que es más chiquito que la sigma cuadrada, que es la varianza de la t. Ok, bueno, entonces con este ejemplo le dejamos acá y seguimos viendo un poco más sobre este resultado en la siguiente sesión, la próxima semana, y a ver qué más alcanzamos a hacer, ¿no? Por el momento lo dejamos aquí. Y nos vemos en una siguiente sesión.